Hola, amor. Gracias por estar ahí. Gracias por tu me gusta. Gracias por compartir. Estás comenzando un encuentro contigo, conectando con tu esencia. Vamos a recordar el poder que habita en tu ser. Esta es una sanación cuántica para abrir caminos. Recuéstate. Regálate un momento de calma. Cierra los ojos. Abandónate a este instante. Imagina los pensamientos que atraviesan tu mente como electricidad, energía, y tus sentimientos y emociones como agua. El pensamiento es electricidad, el sentimiento y las emociones son agua. En tu interior conectan. Y así vas creando una frecuencia que es transmitida a través del aire hacia todo lo que te rodea y más allá. Esta frecuencia se mueve, se expande y crece a medida que se encuentra con frecuencias similares en su camino. Está todo conectado, enlazado con todos los campos que nos rodean y que resuenan en la misma frecuencia que nosotros. De esa forma, juntos, co-creamos nuestras realidades, consciente o inconscientemente. Tus sentimientos y tus emociones son agua. Inhala, exhala, quédate aquí. Imagina cómo esos sentimientos y emociones se mezclan con el pensamiento. Tu mente y emociones actúan de la misma manera que la electricidad y el agua. Se funden. Tus emociones, agua, conducen rápidamente tus pensamientos. Electricidad, dándole forma en la realidad que te rodea, creando tu propia frecuencia y la frecuencia de tu realidad. Mientras más fuerte es tu sentimiento hacia determinado pensamiento, más rápido es conducido a través de tu campo cuántico, dándole forma a tu realidad. Asume la importancia de que seas consciente de las emociones que sostienes en tu ser. Creas a través de las conexiones entre tus pensamientos y tus emociones. Puedes sentir en este momento tu poder, tu fuerza, tu pensamiento. Junto con tu emoción, viaja por tu campo cuántico, a través del campo cuántico de la Tierra, atrayendo hacia ti nuevas realidades, eventos y circunstancias que resuenan con tu frecuencia emitida. No es destino. Eres tú quien sostiene tu realidad. Co-creas con la divinidad tus circunstancias, tu estado de paz, tu estado de creatividad,
de comprensión. Co-creas. Te estás abriendo a las infinitas posibilidades del universo. Disponte con tu intención a que este momento sea sagrado para ti, para tu alma, para tu bienestar. Dale a este espacio la importancia que merece. Te preparas para un evento importante. Te dedicas solo a ti en este momento, porque lo mereces. No importa el resto, ni tu trabajo, ni obligaciones, ni pareja, ni familia, ni país. Ponte muy cómodo, muy cómoda. Un espacio en calma. Alejada, alejado de cualquier distracción. Ve buscando una posición cómoda para tu cuerpo. Baja los hombros, tu espalda queda recta. Procura estar boca arriba si puedes. Y no te preocupes por nada. Lo importante es que tu subconsciente va a recibir un mensaje profundo. Nada, nada de qué preocuparte. Eres consciente de la forma en que se mueve tu diafragma. Procura con cada inhalación que se mueva tu abdomen, para que esta respiración sea abdominal, no torácica. Mueve tu abdomen y lentamente exhala. Lleva tu atención a tu frente y percibe cómo se encuentra tu entrecejo. Percibe si estás frunciendo el ceño, si tus ojos están apretados. Si es así, suaviza todo. Suaviza tu expresión. No aprietes. No tenses. Sino que fluye con la música. Descansa y lleva tu atención a tu mandíbula. Fíjate, por favor, si estás apretando los dientes o los labios y suelta. Suelta la frente, la mandíbula, los labios. Relaja. Siente tu cuello, tus hombros. Fíjate si hay algún tipo de tensión en esta parte del cuerpo. Deja caer tus hombros, los sueltas. Te estás liberando del peso de tus hombros. Libera cualquier tipo de tensión en tus brazos, tus antebrazos y tus manos, tus dedos sueltos, relajados. Agradece a tu cuerpo por cumplir todas las funciones para tu bienestar. Agradece a tus caderas, a tu vientre bajo, mientras sueltas.
Agradece a tus piernas, a tus pies, a tus rodillas, a tu espalda. Tu cuerpo está profundamente relajado. Imagina la silueta de tu cuerpo con un color dorado, dorado y cálido. Imagina que con cada inhalación, ese color dorado de tu ser se expande. Tu vida está ocurriendo en el instante presente. El exceso de pasado es depresión, el exceso de futuro es ansiedad. El exceso de presente es estrés. Solo está ocurriendo. Los pensamientos se van calmando naturalmente. Solo existe este único instante. No hay varios instantes, único instante. Puedes elegir ser lo que quieras. Las limitaciones, los miedos, las ideas, las creencias están en tu mente. Los sueños, los planes, las iniciativas también están en tu mente. Tienes hoy en este instante, único instante, real y perfecto, la posibilidad de elegir qué tipo de vida quieres crear, aquella basada en lo que tu mente ha aprendido, o dentro del campo de todas las posibilidades, vibrar en una realidad basada en lo que esencialmente quieres. Tienes una conciencia creadora, potente, fuerte y majestuosa. Puedes crearlo todo. El universo es mental. Elige la energía de tus pensamientos para manifestar si así lo deseas. Elige con sabiduría crear la realidad que mereces. Elige con sabiduría soltar los límites que fueron impuestos por otros. Elige con sabiduría crear la realidad que mereces, basada en tu infinito poder de manifestar lo que sueñas. El universo conspira a favor de quienes se permiten recordar que pueden crearlo todo. Hoy elijo con sabiduría, ¿qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? Concentra ahora toda tu atención en imaginar con sentimiento cómo quieres sentirte. ¿Cómo quieres sentirte? Y en cada momento de tu nueva vida, ¿cómo quieres sentirte? Alegre, confiado, sereno, enamorado, feliz, saludable,
Elige tú. Inunda todo tu ser con los sentimientos que desees. Siéntete en este momento, amada, amado. Dile a la fuente cómo quieres sentirte. Ella te abre las puertas para escucharte y darte lo que necesites manifestar. Dale una muestra a la fuente en este mismo momento, perfecto y real, de cómo quieres sentirte. Valorada, valorado por ti, amado, amada, amante. Tranquila, tranquilo, sereno. Cuidado, feliz. Muéstrale a la conciencia maestra cómo quieres que sea tu vida. Y siente gratitud desde ahora mismo, porque desde el campo cuántico en donde residen todas las posibilidades se te está otorgando. Deja que la conciencia maestra conozca cómo quieres sentirte. Dilo con pensamientos, con palabras, como te haga sentir cómodo, cómoda. Pide y se te dará. Fuente abre sus puertas para conceder. El deseo de cómo quieres sentirte. Pleno, tranquilo, confiado. Vuelve a tu respiración. Y ahora siéntete abundante. Hazle saber a la fuente cuán próspero quieres ser y observa cómo ella abre sus puertas para concederte toda la prosperidad. Te escucha. Está abriendo las puertas para escucharte y concederte. Tienes este poder. Hazle saber, observando sus puertas abiertas, de donde sale esa luz dorada, de abundancia, de prosperidad, como lo es el universo. Siéntete abundante y próspero. Y experimenta la abundancia. Es una abundancia ilimitada y puedes compartirla con quien quieras. Siéntelo. Observa las puertas abiertas de la fuente, quien lanza abundancia hacia ti, prosperidad, y llega a ti. Todo lo perfecto. Todas las puertas se abren.
está llegando a ti. Deja que tu ser se inunde de gratitud y de la tranquilidad de saber que puedes ser y tener lo necesario para ti. Puedes acompañar a otros desde tu abundancia y prosperidad a que alcancen su propia prosperidad. Suelta las preocupaciones y sabes que está bien satisfacer tus necesidades. Te sientes tan agradecido por esta abundancia, serenidad, confianza. Vuelve a tu abdomen, a tu respiración. Eres la vida. Vuelve a visualizar la fuente. De ella sale la imagen del amor. Y llena todo tu ser. Y recibes el amor en tu vida. El amor sano. El amor creciente, leal, que te brinda confianza y paz. El amor. Recuerda lo que se siente, sentirse amado. Recuerda cómo se siente sentirse pleno, tranquilo. Recuerda cómo se siente sentirse abundante, próspero. Agradecida, agradecido. Ahora le muestras a tu mente qué acciones debes emprender. La fuente ha recibido tu intención, ha abierto sus puertas y tu mente necesita recibir tu instrucción. La fuente creadora ha recibido tu intención, tu ser ha definido tus deseos y tu mente recibe tu instrucción. ¿Cuáles son las instrucciones para que tu mente te conduzca a eso que quieres ser y sentir? Toma unos instantes para indicarle a tu mente qué acciones has de emprender para materializar eso que anhelas. Respira profundo y deja que las ideas aparezcan. No las juzgues, no las condenes, no las cuestiones, no te angusties, no te preocupes. Tú solo respiras sin juicios, sin bloqueos, sin miedos. Deja que tu ser te muestre las acciones necesarias para crear la vida de tus sueños. Tú solo recibe. Puedes poner la palma de tus manos para arriba en actitud de recibir. ¿Qué rutinas hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué soltar? ¿Qué recibir? ¿Qué emprender? ¿Qué probar? No importa que ahora las cosas no sean muy claras para ti. Tu ser ha recibido el mensaje. Date las gracias. Gracias, gracias, gracias. Pon tu atención en tu entrecejo, en la mitad de tu frente. Visualiza allí una luz púrpura, violeta.
en el centro de tu frente. Y en el centro de tu corazón. La luz de la transmutación. Tu poder creador se expande. Eres uno con la fuente creadora. Le has abierto las puertas a la concesión de tus deseos con el poder de tu intención. Tu poder es proporcional a la grandeza de todo lo que existe. El poder de la conciencia universal se puede expresar y materializar a través de ti, porque tú eres una parte de él. Elige con sabiduría crear desde el todo y no desde la mente. No eres lo que aprendiste. Eres la fuente expresándose. Recordando tu poder, respira profundo y repite: yo soy. Yo soy. Yo soy. Repite conmigo. Yo soy la manifestación de la conciencia divina. Yo soy la fuente. Con sus puertas abiertas. Expresándose. Yo soy un ser inmortal, poderoso, soy la fuente del universo. Vuelve a tu respiración. Siente la vibración de la energía amorosa y sanadora resonando en ti. Has abierto todos los canales necesarios, todas las energías positivas. Soltando las creencias limitantes, las memorias negativas. Has abierto el camino hacia tu propósito en plenitud, en conciencia de luz interior, purificándote para acceder a tu sabiduría, a tu poder y a tu alegría. Haz esta meditación cada vez que así lo sientas. Si te sientes enfermo, perturbado, triste, vuelve aquí. Eres tu hogar, tu refugio. Eres la fuente. Eres amor. Abierto a la abundancia infinita del universo. Te has abierto a la paz interior, al amor, a lo divino. Y vuelve a darte las gracias por ello. Gracias. Gracias. Quédate vibrando.
vibrando en esta energía de creación, de luz, de amor. Quédate vibrando en gratitud por todo lo concedido. Ya eres próspero, amado, amante. Ya te sientes sereno, confiado, alegre, creativo. Yo honro el lugar dentro de ti donde el universo entero reside. Yo honro el lugar dentro de ti de amor y luz, de verdad y paz. Yo honro el lugar dentro de ti donde cuando tú estás en ese lugar y yo estoy en ese mismo lugar, tú y yo somos uno. Yo te honro. Te venero. Y te amo. Namaste.